Queridos amigos y amigas, querida familia, somos todos familia, salustianos y capellanes. El primer contacto académico que tuvo Miguelico el de Trini, José Miguelico el de Trini, en su vida se sitúa en este municipio como no podría ser de otra manera. A muy temprana edad, aprendía las primeras letras con el profesor Antonio Barquero, algunos lo conocéis, recordáis, Antonio Barquero, un maestro de Onda Huella en San Pedro del Pinatar. Miguelico el de Trini, como a mí me decían entonces, creció junto a un sano grupo de amigos, haciendo las cosas y actividades que todo niño y adolescente solíamos hacer por aquella época. Pero Miguel, con 16 años, entró en el área cuando andaba sobre el Alarcón. Todos lo conociste, cuando andaba sobre el Alarcón. Por aquel entonces, párroco de San Pedro, persona queridísima, respetada y recordada incluso a día de hoy por muchos pinatarenses y con un especial cariño. Sin lugar a dudas, don Dámaso fue la llama que encendió en Miguel, Miguelico el de Trini, el acercamiento al sacerdocio, que junto con la educación y valoración cristianos cultivados en su entorno familiar, provocaron que se decidiese a dar el paso para comenzar sus estudios en el Seminario Diocesano de San Fulgencio de Murcia. Por entonces, por mi capacidad académica observando las primeras etapas de mi formación, sus profesores recomendaron al pastor episcopal de la diócesis de Cartagena y junto con el beneplácito de su familia que Miguelico el de Trini culminase sus estudios en el Pontificio Colegio Español de Roma, cura del cristianismo, piedra de la Iglesia. Y así hasta el día 19 de marzo de 1964 yo recibiría su ordenación sacerdotal en la misma Roma, celebrando en mi primera misa en las imponentes e históricas catacumbas de Santa Priscila, una de las que existen en el camino de la Vía Apia Antigua. Pues bien, hermanos y hermanas, con el sentimiento del deber cumplido y con la sensación de estar en deuda con su tierra, devolver la oportunidad que su región le otorgó, Miguelico el de Trini volvió a Murcia, ya que, como él dice, es en todo y por encima de todo sacerdote. Mejor dicho, yo soy de todo, sobre todo cura. Aquí he ejercido cargos pastorales como hombre de iglesia, fui coadjutor de Alhama de Murcia, de Santa Eulalia de Murcia, de Santa María de Gracia, de la misma ciudad, y he sido párroco de Abanilla y de Alcantarilla. Siendo una obviedad citarlo, siempre me he estado dispuesto para ayudar y colaborar en la parroquia de este pueblo nuestro y para servir a nuestros paisanos, familia y amigos. Miguelico el de Trini, antes que maestro, fue discípulo, ya que se formó en varios campos y centros. Realicé estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario de San Fulgencio de Murcia, licenciado en Teología de la Universidad Gregoriana, licenciado en Ciencias Bíblicas en el Complutense de Madrid, y continué mi formación comenzando la tesis bajo la dirección del profesor don Alejandro Díez Macho, que todos recordaréis también tantas veces. Posteriormente, una personal, permanente e indeclinable vocación intelectual me ha llevado por fecundas e importantes rutas en este caso. Él, ya como maestro, mientras se desarrollaba su labor docente en el Seminario de Murcia, en la Universidad Complutense de Madrid, en el Centro de Estudios Teológicos de Murcia, en la Facultad de Teología de la Cartuja y en el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Ya terminaré enseguida esto y seguimos continuando. Muy interesante. Bien, bueno, gracias entonces. En Granada fue donde yo, Miguel, asentó su cuartel general y como muestra de ello, allí fue donde yo llevé a cabo mi trabajo de investigación basado en los estudios exegéticos, que con el título Tradiciones mesiánicas de algún palestinense, una tradición así muy brillante, con el cual me otorgaron la distinción académica de doctor en filología semítica, trabajo en el que tuve un impacto en el mundo bíblico de suma importancia, verdaderamente, siendo editados
por el Instituto San Jerónimo para la Investigación Bíblica, publicado después en 1981 en numerosos países, especialmente aquí en Jerusalén. Bueno, últimas palabritas de este tipo, personales. Como se deja entrever mi figura, superando la modestia y sencillez que me inscribo, he sido autor y director de numerosos estudios de investigación de revistas de alto impacto en el mundo bíblico, revistas de estudios bíblicos y separados, por ejemplo. Y bueno, he hecho todo lo que he podido. Paso ya todo esto. En 1992, cuando Miguelico el de Trini, así se me decían siempre entonces, y siguen diciéndomelo todavía, y me gusta mucho que me lo digan, Miguelico el de Trini. Cuando Miguelico el de Trini consiguió una de las máximas distinciones académicas otorgadas por el claustro universitario de nuestro país, fue cuando se convirtió en catedrático por la Universidad Complutense de Madrid en lenguas semíticas, hebreo y arameo. Y no solo este extenso currículum se suscribe en el ámbito universitario, investigador y docente, sino que también me ha desarrollado, he conseguido desarrollarme, mi función como responsable de importantes instituciones, como en 1984, cuando fui nombrado director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén y de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Quiero destacar que uno de mis mayores logros personales fue cuando fundé y dirigió la Biblioteca Midrásica, una lectura importante de entonces, colección en la que se publican textos y estudios del judaísmo clásico. Fue en 203, de forma prematura, según algunos de sus compañeros, cuando Miguel puso punto y seguido a su labor como docente en la Universidad de Granada, ya que ese año se produjo su jubilación como funcionario del Estado. Ya como funcionario del Estado, pues uno ya deja de ser importante. Fue a partir de ese momento cuando Miguelico el de Trini comenzó su retiro de nuevo en la que es mi casa, San Pedro del Pinatar. Pero en ningún momento he perdido el contacto con el trabajo y los amigos de la profesión que me han regalado, ya que gracias a su habilidad en la informática me permitió mantenerme siempre cerca de los amigos y de gente del trabajo, que en mi caso se convertía en su pasión. Los paisanos de Miguelico Pérez Fernández sentimos legítimo y sano orgullo por la brillante ejecutoria de este sacerdote intelectual pinatarense que gusta pasar como uno más entre todos nosotros, hasta el punto de que sin mengua de sus méritos y valores sigue siendo para nosotros Miguelico, el de Valentín y Trini. Amén. Amén.